Desde que se mudaron a Merca Panamá, estos productores han tenido que construir sus propios locales para poder guardar y vender sus productos. Denuncian que las condiciones no son adecuadas y piden al nuevo gobierno construir más hangares para comercializar sandía, melón y piña. Todo lo construyeron ustedes. Sí, platal. Todo. Como cuarenta y pico puestos. ¿Qué razón le dieron para que ustedes se vinieran para este lado? No sé, eso es lo que hicieron ellos. Ellos lo que mandaban. Estando aquí ustedes tienen que pagar, pagar algo. Y ya dieron una fecha que hay que pagar. Mensualmente, una cuota. Sí. Pero qué va. La seguridad sí está bien. Pero encontré eso, roban mucho. No era lo que ustedes esperaban. No. Los baños, eso no que va. Escogimos esta área. Y lo demás ya viene con el tiempo, porque usted sabe que nunca, usted al principio. Uno nunca puede agarrar todo de, de un solo viaje. Es decir, que la condición allá no se presta para la venta de, de sandías, para entrar, sacarlas. Ajá, en la galera que ellos nos ofrecieron no. Entonces nosotros queríamos la del volcán. Más accesible. Sí, esa era la buena para nosotros, pero ya estaba eh, que la iban a habilitar los la gente del menudeo. Entonces nos vinimos para acá. Ahora estos, estos hangares acá, ¿ustedes son los que han pagado por esto, por la construcción de...? Sí, nosotros pagamos, pero eh, vamos a llegar a un, a un arreglo para ver si nos reconocen algo. Estos productores aseguran que el proyecto estuvo abandonado por mucho tiempo y no se tomó en cuenta las recomendaciones que se habían hecho para ampliar Merca Panamá. Eh, no tenemos luz, no tenemos agua, tenemos baño portátil que eso es verdaderamente eh, es una higiene para el mercado. Nos prometieron una cosa y la verdad de las cosas es otra. Los nuevos hangares o jaulas construidas por ellos no tienen luz ni agua y deben usar baños portátiles. Los productores esperan que se tomen en cuenta sus quejas y se pueda ampliar este mercado. Con cámara de Iván Girón, belsisvinda Next Noticias.